estando. Es que estás automatizado con el Juticalpa. Sí, ¿cómo es en Juticalpa? Ahí Martínez fue el árbitro. Fue en Juticalpa. Fíjate que aquí todo nos sorprendió la alineación de la España. Jugó Atún. Sí, cinco cambios, ¿no? Respecto a lo que habitualmente son muchos titulares. El próximo jueves. Volvió Pereyó. El próximo jueves. Hay partido por la CONCACAF. Yo diría que jugó casi todos suplentes, ¿no? La mayoría suplentes. Aprovechó muy bien el Olancho FC para hacer de las suyas y empezar a marcar. Aquí empezaban a exigir la portería ya de Pereyó con este disparo. Una buena actuación hoy de Ovidio Lanza. Y volvió a marcar a Ausmendi. Pero yo creo que no, dentro de la institución tampoco se justifica caer así por más alternativas que haya utilizado. Claro que si le ganas a Herediano puede cambiar la perspectiva, pero igual caer y por esta diferencia no debes dejar cómodo a la gente de Real España, por más alternativas que haya utilizado. Por más que rote, aquí está este primer avance de Olancho FC, ahí estaba Pereyó. Que no había ganado total en dominio, casa todavía Olancho, estaba buscando no ganar. Había ganado, sí, solo había ganado dos partidos de visita. Aquí empezaba ya, en serio, Óscar Almendares es un muy buen lateral. Buen centro. Amenazaba Lanza. Buen centro. Ovidio Lanza la fallaba. Ovidio Lanza. Era como lo encontraban en Real España. Otra vez, este es Óscar Almendares. Sí, aquí va a quedar el gran error y lo aprovecha Ovidio para facturar. Anota Ovidio Lanza después parado, de ese... ¿no? 3-2. Mira esa pelota rechazada. Este creo que es Tatún el que la rechaza. Pero bien lo de Almendares. Ahí es clave lo de Almendares. Y... Tatún. Es Tatún. Anfroni Tatún. Es central. Aquí otra vez mal parado, mirá. Defensivamente mal. Y cómo España, llegaba el segundo gol marcado por Ausmendi. Segundo gol para Ausmendi ya en el campeonato. Y lo decía el presidente. Si no era gol, era penal. Mirá la entrada que le hace. Sí, era una falta penal. No. Era falta penal. Terrible. Muy bien aquí Pereyó con ese disparo. Mirá cómo le pica la pelota y tiene que meter muy bien las manos para salvar. Aquí tiene uno el España. Un Real España con muy poco volumen de ataque. Sí, ¿no? Y poca contención, defensivamente, mucho espacio. Mirá cuántos jugadores en el área de los verdes. Y cuántos, Lanza otra vez, doblete. Ovidio Lanza, de nuevo. Mirá, mal dibujada las líneas. De los pocos titulares que utilizó Real España, Chávez, Gerson Chávez, fue sustituido por Luis Fernando Garrido, que volvió a la actividad después de la lesión. Y después entró Darrickson Vuelto, pero con tan mala fortuna que termina lesionándose Darrickson Vuelto. Y el España, que ya había hecho los 5 cambios, terminó el partido con 10. Sí. Ese es el gol justamente de Darrickson Vuelto. El 3-1. Sí. La jugada que tuvo de todo ahí. Primero la buena salvada del guardameta. La segunda caída de visita del Real España. Bueno, tercera, ¿no? Perdió contra el Vida. Pierde contra otros Real Sociedad. Y pierde contra la Real Sociedad. O sea, muy mal el España. No está sexto. Está sexto. Sí. Pero hay una caída del España. No es casualidad, porque todas las 3 derrotas fueron con equipos de alternativa. Sí. Equipos de emergencia. Recordemos que Real España es el equipo hondureño, excepto la Real Sociedad, que viene compitiendo desde hace más tiempo en este torneo. Esa otra ocasión que tuvo de gol, pudo haber hecho más goles. El Olancho FC ante una defensa muy vulnerable de Real España.